bendiga. Vámonos entonces inmediatamente porque el hermano Puerta quiere cantar. Y si él quiere cantar, vamos a cantarle, hermano Puerta. Yo quiero cantar. Tú quieres cantar. Ellos quieren cantar. Nosotros vamos a cantar. Amén. Cuando diga tres, un, dos, tres, estamos cantando. A la una. A las dos. A las dos y media. Y a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Arriba las manos! Trabajar y orar. ¡Súbela! En la viña del Señor. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Por última vez! Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ya le hemos cantado al Señor. Vámonos entonces inmediatamente con nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Nuestro libro en estudio, Lucas, exactamente en el capítulo 11, y vamos a dar lectura desde el versículo 38. Lucas 11, desde el versículo 38, y dice así la palabra de Dios en la voz del pastor Cáceres. El fariseo, cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo,
Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero da limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcro que no se ve, y los hombres que andan encima no lo saben. Padre, gracias, hemos leído tu palabra. Es el momento de entrar en tu presencia para recibir esta palabra buena, maravillosa. Pedimos el buen discernimiento de tu palabra. Pedimos que uses a tu siervo, los que le acompañamos. Que el cielito y el cielote sea lleno de esta tu palabra. Lo creemos y decimos. Amén. Jesús acusa a un fariseo. Esos farifari andan por todos lados, andan sueltos los fariseos. Jesús visitó la casa de un fariseo, pero el fariseo no disfrutó de la presencia del Señor, no disfrutó de la presencia del Mesías en su propia casa. Invitó al Señor a su casa buscando a ver en qué falla lo podía agarrar. Hay gente, amados hermanos, que van a un culto, van a una campaña, una gran concentración, con el lápiz y un papelito, no para anotar las cosas lindas que nos da el Señor, sino para ver si el pastor se equivoca, a ver si el evangelista mete la pata. No, por el amor de Dios, no pierde el tiempo en eso. Vaya con el corazón abierto a recibir todo lo que el Señor nos da. Cada día son nuevas su misericordia para con nosotros. Mira cómo dice el versículo 38. El fariseo, cuando lo vio, ¿a quién vio el fariseo, hermano Henry? A nuestro Señor Jesucristo. Ajá, el fariseo, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, se extrañó. ¿Por qué se extrañó cuando vio al Señor Jesucristo, mi Henry? ¿Por qué se extrañó? De que no se hubiese lavado antes de comer. De que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Ay, Dios, tenía hambre. Tenía hambre. Los judíos acostumbran, mis amados hermanos, por tradición. Ellos acostumbran lavarse las manos muchas veces. Por supuesto que eso no es malo, eso es bueno, lavarse las manos. Yo me lavo las manos antes de comer, pero a veces se me va la onda. Salgo de aquí desesperado y alguien me agarra por ahí en el camino con unas papitas fritas, unos platanitos, y yo le zumbo por el saco. ¿Qué voy a esperar llegar allá abajo a lavarme las manos? El Señor tenía hambre, hermano, tenía hambre. Él no tenía una mujer que le cocinara, que se preocupara por él. No tenía ni una almohadita donde recostar la cabeza. Entró a la casa del fariseo, vio la comida y empezó a comer. Ah, pero como los fariseos son gente, amados hermanos, que siempre están buscando cómo condenar al prójimo. Ellos no se preocupan por una palabra de agrado para animar a la esposa, animar al compañero, para animar al que está trabajando para él. No, 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 el fariseo lo que quiere es condenar a todos, condenar a todos. Por eso Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Ustedes lo que son es unos sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro ustedes son
huesos podridos. Ustedes son gusanos por dentro. Eso es lo que son ustedes los fariseos. Sepulcros blanqueados. Ustedes son unos sepulcros blanqueados. Imagínense un sepulcro. Le echan bastante cal por derriba. Pero si se destapa la lápida, ¿qué sale de ahí, hermano Cáceres? Podridumbre, mortecina, huele feísimo eso. Los muertos hieden. Demasiado. Bueno, Jesús comparó a los fariseos con los muertos hediondos. Que no sea usted uno de esos que andan con el dedo largo como un palo de escoba, buscando a quién condenar, a quién acusar. ¡Que el Señor reprenda al diablo! Amén. Versículo 39. Lo criticó, se sorprendió. Por dentro despreció al Salvador del mundo porque no se echó agua. Mire, ellos tienen unos baldecitos así, hermano, y lo agarran y se echan y se echan y se vuelven a echar y se siguen echando. Oye, Jesús no tuvo tiempo para echarse tanta agua en las manos como acostumbran los judíos. No, tenía hambre y seguindo a comer. No le importó que el fariseo estaba ahí apuntándolo con el dedo largo. Jesús sabe todo. Jesús sabe lo que yo estoy pensando. Amén. Jesús sabe lo que tú estás pensando, mi Henry. A ese no se le escapa nada. Pero el Señor le dijo, ¿cómo le dijo el Señor en el versículo 39, hermano Henry? Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ustedes se lavan las manos, se las vuelven a lavar, se las siguen lavando. Por fuera tienen las manos limpiecitas, pero por dentro esas manos están extorsionando al pobre. Ustedes roban el jornal de los trabajadores. Yo los conozco a ustedes, los fariseos, los conozco por fuera y por dentro. Sí se lavan las manos, pero por dentro están podridos. Ustedes por dentro son como los sepulcros blanqueados, hediondos, llenos de gusanos. ¡Necios! ¿Cómo le digo al Señor? ¡Necios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? El que te hizo la mano por fuera, te la hizo por dentro también. Te hizo el corazón. Te hizo esa mente pecaminosa, depravada, corrompida, hipócrita. Te lavas por fuera, pero por dentro estás lleno de hipocresía y de maldad. ¡Necio! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Diga conmigo, pero dad limosna de lo que tenéis. Pero dad limosna de lo que tenéis. Ajá, le tocó la llaga, le tocó la llaga, le tocó la llaga. Porque hay gente, amados hermanos, que hablan muy bonito, hasta corbata usan. Pero no traen la primicia, no le pagan los diezmos al Señor. No llevan ofrendas, se presentan con las manos vacías. Y la Biblia dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es necesario que si usted va para el culto, usted le lleve algo al Señor, llévele su ofrenda. Los domingos llevamos el diezmo, los domingos llevamos nuestros diezmos, pero sin fallar. Pero en la noche, cuando vamos al culto, cuando vamos a la campaña, no vamos a llevar los diezmos a la campaña, porque los diezmos no son para la campaña, no son para los evangelistas. Los diezmos son para tu iglesia, para cubrir tantas inversiones que hay en cada misión, en cada iglesia. Usted ve una iglesia grande,
a donde hay 150 personas, 500 personas, 10.000 personas, 20.000 personas, y hay 200 ujieres recogiendo la ofrenda, y usted ve que llenan un saco con la ofrenda, y usted dice, ay, ¿qué hará ese pastor con el saco de ofrenda? Yo quiero ser pastor para que me den un saco de ofrenda. El pastor no administra las ofrendas. El pastor no cuenta las ofrendas. Hay un tesorero, una tesorera, un administrador que lleva los libros. Si usted quiere saber en qué se invierten las ofrendas, no le pregunte al pastor, porque el pastor vive de rodillas, vive en la presencia de Dios, estudiando la palabra para poder enseñar. Él vive a solas con Dios. ¿Usted quiere saber con qué se compran las cámaras? No le pregunte al camarógrafo, él no sabe. Pregúntele al administrador, ¿con qué se compran los vehículos, con qué se compran los equipos de sonido, con qué se construye un local así tan precioso? No se lo pregunte al camarógrafo, él no sabe nada de eso. Ni me lo pregunte a mí, porque yo vivo más allá que acá. Yo vivo más arriba que abajo, mis amados hermanos. Pero pregúntele al administrador. Dile, mira, ¿en qué se recoge la ofrenda? ¿Cuánto recogieron ustedes en la ofrenda misionera? No, no, todavía no se ha recogido. Estamos por jalar las redes, todavía no se ha recogido. Esperamos que cuando se recoja sea suficiente para cuántas cosas sembramos, mis amados hermanos. Hay gente que tiene espíritu fariseo para estar siempre buscando dónde está la falla. Ah, pero cuando él creía que iba a condenar a Jesucristo, Jesucristo lo reventó a él, Jesucristo lo condenó a él. ¿Y sabe cómo le dijo? Diga conmigo, necio. 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 El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Le dijo, pero da limosna. Pero da limosna. Da limosna de lo que tenéis. Da limosna de lo que tenéis. Y entonces. Y entonces. Ajá, entonces cuando des limosna, cuando des ofrenda, cuando traigas tu primicia, cuando le pagues a Dios los diezmos, entonces, ¿qué va a pasar entonces, hermano Henry? Todo os será limpio. Todo os será limpio. Limpio. Mire, hermano, yo creo que yo estoy limpiecito, limpiecito. Cuando uno no tiene nada en los bolsillos, uno dice, ando limpio. Bueno, yo creo que el hermano Puerta está bien limpio, limpiecito, limpiecito. Porque yo no almaceno plata, yo no quiero saber nada de plata. Lo mío es la bendición de Dios, la bendición de Dios. ¡Aleluya! La bendición de Dios. ¡Aleluya! Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Por ahí me llegó mi hija la gorda y me trajo un sobre, de esos sobres grandotes, hermano, y eso estaba preñado, así como una hallaca estaba preñado. Papaíto, aquí le traigo de mi academia, papaíto. Yo dije que todo lo que me produjera el primer mes era para yo traérselo a ustedes, primicia. Gracias, mi gordita. Que el Señor te multiplique. Charro, mételo en la ofrenda misionera de mi olfa, porque a mí todo lo que me dan yo lo meto en la ofrenda misionera de mi olfa, para que ella dé bastante ofrenda. ¡Aleluya! Ni siquiera abrí la yaca que me trajo mi hija, ese sobre gordo así como Henry, un sobre como gordo. Como Ali, como Ali. Un
sobre gordo como el raquítico, un sobre gordo. Pero yo no estoy esperando, amados hermanos, las cosas materiales. Yo quiero que ustedes oren por su hermano Puerta, por su pastor, por los evangelistas, por los hombres que andamos llevando el mensaje, porque la oración nos cae de maravilla, cuando este hombre estaba mirando a Jesús, condenando a Jesús, porque no se lavó las manitos, porque llegó con hambre, llegó desesperado. ¿Cuántos días tendría mi Señor, el Salvador del mundo, sin comer? Dice la Biblia que una vez pasó junto a una higuera frondosa, con bastante hojas, con unas troncos y ramas bien grandes. Y el Señor se acercó a la higuera y no tenía ni un solo higuito tenía. Y el Señor la maldijo porque no tenía higo. Y al día siguiente se secó. Hay gente que se están secando, mis amados hermanos, porque nunca dan nada para la obra de Dios. Nunca le extienden la mano al pobre, al huérfano, al necesitado, al menesteroso, al indigente. ¡Gloria a Dios! 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 A mí no me gusta recibir la visita del diablo, pero me visitó. Y yo le respondí, porque Dios nos ha dado la lengua para responder y nos ha dado palabra para responderle al diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. El fariseo quería condenar a Jesús, pero ya él estaba condenado por miserable, por mezquino, por pichirre. El hermano Emilio Pérez está en reposo. Que Dios bendiga a nuestro cantante, subdirector nacional Emilio Pérez. Lo tocó el Señor ayer. Me escribió un mensaje. Anoche leí su mensaje. Ay, hermano Puerta, con la ofrenda que dio Bambel, el camarógrafo trajo una ofrenda. El Señor me tocó, hermano Puerta, hermano Puerta. Y se sacó un poco de billete. El camarógrafo se sacó un poco de billete. Hermano Puerta, yo quiero aportar esto para la casa de Jerusalén, para que tengamos la casa en Jerusalén, donde los viejecitos que han predicado el evangelio tengan la casa de mi padre. Los que no tienen con qué pagar hotel van a tener la casa de mi padre allá en Jerusalén. Y una camioneta bien bonita así, de esa de 10 pasajeros, para llevar a los viejitos que pasaron toda la vida predicando el evangelio, para llevarlos a que conozcan el río Jordán, que toquen el mar de Galilea, donde Jesús caminó sobre las aguas, que toquen el mar Rojo, donde zumbaron a Jonás por vagamundo, por no hacerle caso a Dios. Lo mandó para Nínive, cogió para Tarsis. Le vamos a llevar a los viejitos para que toquen, mis amados hermanos, el monte de los olivos, para que toquen el monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Para eso son las ofrendas de la casa grande de Jerusalén. Me escribió el hermano Emilio Pérez. Ay, hermano, el Señor me tocó, hermano, estoy tocado por el Señor. Mi esposa y yo, todo lo que produzcamos este año, hemos decidido darle para la casa grande de Jerusalén. Aleluya. Que Dios te bendiga, pastor Emilio, que el Señor bendiga a tu esposita, hijo. Que Dios bendiga a la gente generosa. Este tipo era un maluco. Este fariseo quiso condenar a Jesús, pero le salió el tiro por la culata. Jesús lo condenó a él, porque Jesús conocía que era tacaño, de los que le dan por aquí y apretan la mano para no dar
ni los buenos días. Que el Señor reprenda el espíritu mezquino. Amén. Fuera, que se vaya de nosotros. Amén. Y que nunca, nunca venga a invadirnos. Que el Señor lo reprenda. Ustedes que están de acuerdo, cielito. Amén. Amén. Yeah. Gloria a Dios. 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 Alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo entra a la casa de un fariseo. El fariseo ve que él no se lava las manos y comienza a criticar. Comienza a claudicar dentro de su corazón. Y Jesucristo lo conoce todo. Ya explicaba, pastor, que Él te conoce, Él me conoce a mí, lo que estamos pensando, cada uno de nuestros actos, cada una de las cosas que nosotros hacemos, aunque lo hagamos muy, pero muy escondido, aunque nadie quizás físicamente nos está viendo, pero Él nos conoce. La Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de salir a la luz. Ahora Jesucristo los confronta, Jesús acusa a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Él comienza a confrontarlo, comienza a decirle lo que comúnmente nosotros decimos, comenzó a poner los puntos sobre la I, comenzó a decirle, bueno, ustedes hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro. Y bueno, acá en el versículo 42, los dos versículos que me corresponde, dice, más ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. El Señor les dice, bueno, los que dan, lo hacen bien, dar. La Biblia dice, da y se os dará. Pero ustedes tienen algo, y hay un ay allí, un lamento, dice, pasáis por alto algo muy importante, diciendo, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis de toda hortaliza, pasáis por alto la justicia y el amor. Y aquí quiero detenerme en estos dos puntos, la justicia y el amor, algo que es muy importante en nosotros, hacer justicia. Nosotros no podemos ser personas injustas. Nosotros tenemos que hacer justicia porque para eso nos llamó el Señor. Nosotros no podemos inclinarnos a un bando, no, no. Nosotros debemos decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, decirle malo. Y acá el Señor los está confrontando. Le dicen, ustedes diezman de la menta, ustedes diezman de la hortaliza, ustedes diezman de esto, diezman de aquello. Pasan por alto la justicia y el amor. Dos cosas que nosotros como iglesia debemos tener. Es cierto, debemos dar, debemos diezmar, debemos desprendernos, pero no debemos pasar por alto la justicia y el amor. Recuerde que el amor sobre todas las cosas. Nosotros debemos tener amor. El amor debe estar reflejado en nosotros como ser humano y más como iglesia del Señor. Y aquí está el Señor confrontándolo. Aquí está el Señor diciéndole las verdades en la cara y les dice, ay de vosotros, fariseo. Qué triste y qué lamentable cuando todavía en pleno siglo XXI hay este espíritu de fariseo, gente que simula lo que no es, gente que aparenta lo que no es. Pero el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor te conoce a ti, el Señor me conoce a mí, el Señor conoce al cielito y conoce al cielote. Ahora mire cómo sigue este ay, dice, ay de vosotros, vuelve a decirle, fariseos, que amáis la primera silla en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. Aquí hay otro ay, es que el Señor los conocía a aquellos. No es que es malo sentarse en los primeros lugares, no es que es malo saludar, no, al contrario, eso es excelente. La Biblia dice, cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír. Pero la cuestión aquí es la actitud, la intención, el por qué. ¿Por qué me voy a sentar allí? ¿Por qué tengo que ser yo de primer lugar? ¿Por qué tienen que saludarme a mí, andar como un pavo real emponjado? No, nosotros debemos ser humildes, sencillos. El Señor nos dio ejemplo. Él dijo, ejemplos os he dado en todo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí le dice, ay, yo los conozco a ustedes. Ustedes se la tiran de muy santo,
ustedes se la tiran de que están haciendo las cosas muy bien, pero yo los conozco. Le dice, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza para el cielito? Y para mí como pastor es que yo debo ser una persona transparente delante de la presencia del Señor. Yo no puedo estar simulando lo que no soy. Yo debo purificarme. Si yo debo andar delante de los ojos de Dios con limpia conciencia. Porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros debemos ser unas personas transparente. Acá los fariseos, ellos simulaban algo que no era. Ellos estaban llevando una doble vida. En otras palabras, estaban llevando una doble vida. Ellos aparentaban lo que no es. Entonces, la enseñanza para mí especialmente es que yo debo tener una limpia conciencia delante del Señor. Porque ¿quién más que el Señor para conocernos? Y aquí hay algo muy importantísimo. Es cuando Él dice, ay de vosotros, pasáis por alto la justicia y el amor. Ayúdenos el Señor que nosotros no pasemos por alto estos dos puntos importantísimos. Que nosotros no nos convirtamos en cristianos injustos. Que no perdamos el amor. Que no perdamos los principios que están en las Sagradas Escrituras. Los principios bíblicos es hacer justicia y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos sobre la enseñanza sobre los ay. Por una invitación que le hicieron a Jesús para cenar, viene en toda esta enseñanza. Dice el versículo 44. Ay, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y que los hombres que andan encima no lo saben. Jesús, dirigiéndose a los poderes más, vamos a decirlo así, políticos y religiosos de aquel tiempo, como los fariseos y también los escribas. Fariseos, la religión primordial de aquel tiempo, y también los escribas. Los escribas, los que eran encargados de escribir la escritura, los fariseos de tener su religión. Y Jesús los compara a los sepulcros que no se ven. En una parte Jesús le dice, son sepulcros blanqueados. Pero aquí dice, sepulcros que no se ven. Y en la ley mosaica estaba una persona que pisaba cualquier sepulcro, y aunque no lo supiera, era inmundo por 7 días. Un sepulcro que no se ve. Y a causa de la hipocresía, Jesús le dice a ellos, ustedes son como los sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Están contaminados, porque la vida de ustedes está contaminada, porque solamente piensan en las cosas exteriores, y no solamente también piensan en lo interior, en la vida, en tu relación íntima que debes tener para con Dios. Os gusta que se sentarse en las primeras sillas, que la gente los llame rabí, que la gente los llame maestro, pero vosotros estáis muy lejos de la verdadera comunión para con el Señor. Y ese es un llamado de Dios para con nosotros, a entender que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Por eso el Señor dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Entonces estaba muy bien el asunto hasta que llegó uno y se metió en la conversación. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando usted va a meterse en una conversación. La Biblia dice que el que se mete en pleito ajeno es como quien agarra al perro por las orejas. Dice el versículo 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, además que estaban los fariseos, y además que estaban los escribas, estaban los intérpretes de la ley. Y entonces uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Le estás diciendo a ellos y también nos estás diciendo a nosotros, porque nosotros somos los que explicamos la palabra. Y Jesús también tiene su,
su chocolate caliente para las personas que andan mal. El deseo de Dios para todos nosotros es que andemos según la voluntad del Padre, que no andemos como una careta, como decía Javier Solís, payaso, payaso, soy un triste payaso, presentando una cara de santidad cuando en la intimidad, en el trato con íntimo con tu pareja o con las otras personas es pura podredumbre. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el Señor: hay también de vosotros intérprete de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros mismos ni aún con un dedo los tocáis. Ustedes son los encargados de poner cargas muy grandes a la gente. Dígale que no adultera y ustedes adulteran, no mientan y ustedes mienten, ustedes andan colocándole y ustedes no la quieren mover con un dedo. Ustedes son hipócritas, ustedes dan carga y no la hacen. Por lo tanto, es un llamado para nosotros como ministro, cuando nos pongamos en el altar o a predicar, cuando hablemos una cosa, primero comencemos y recordemos que el juicio comienza por casa. La palabra de Dios impacte nuestra vida y digamos: Señor, ¿cómo estoy yo con la enseñanza y lo que yo estoy predicando? Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos, el versículo 47 sigue diciendo: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Aquí sigue diciendo el Señor, este ay constante que se menciona acá, no es un ay de haber, sino un ay de dolor. El Señor le da dolor cuando ve a estas personas que se presentaron delante de Él como los intérpretes, los que encargados de predicar la palabra de Dios, pero el Señor sabía que ellos no estaban haciendo las cosas como las deberían hacer, como el respeto que realmente debe tener una persona ante la presencia del Señor. Ellos edificaban los sepulcros de los profetas, o sea, los arreglaban, los acomodaban, pero esos sepulcros de los profetas, recordando a los profetas que los padres de ellos mismos mataron. Prácticamente ellos eran consentidores, querían darle honor a los profetas, pero no se acordaban que también sus padres participaron y apedrearon y mataron a esos profetas. Por lo tanto, el Señor les reclama eso. El Señor les está haciendo un reclamo y les está diciendo: ustedes son testigos, pero también son consentidores. Hay gente que de repente no han matado a nadie, pero conscientes, se prestan para matar, se prestan para dar el voto, se prestan para acusar a aquella persona, y entonces quiere decir que no solamente es asesino aquel que mata a una persona, sino aquel que también participó acusando a aquella persona. Entonces quiere decir que el Señor está diciéndoles a ellos, porque a la diciéndole que edificaste los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, ustedes también tienen la culpa, ustedes también hicieron lo incorrecto, ustedes también se comportaron mal. Ya que el intérprete este preguntó qué le tocaba a él, el Señor también le dijo lo que a él le tocaba. Así que el Señor es tremendo y conoce todas las cosas, así que nada se le puede escapar al Señor. Él tiene conocimiento de todo lo que se hace aquí debajo del sol. Así que, amigo, hermano que me está escuchando, el Señor sabe todas las cosas. Por lo tanto, es necesario que cada día nosotros vivamos en integridad delante del Señor, sabiendo que Él nos ve en todo lugar. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. El 49 y el 50 me corresponden, dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán,
para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Bendito sea Dios. Aquí está hablando la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Es Jesucristo. Él dice que Dios ha hecho para nosotros sabiduría al Señor Jesucristo. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios está aquí confrontando a los fariseos y a los intérpretes de la ley, gente con mucho conocimiento, pero que lograron de distorsionar la palabra de Dios. Estaban errados porque ellos aplicaban la sabiduría de ellos, el conocimiento de ellos, y habían dejado la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. De manera que ellos estaban errados y el Señor quería que ellos entraran en la sabiduría de Dios. Todos los que estaban haciendo estaban errados. Hoy Dios le está hablando a usted, amigo, amiga, que nos está oyendo, que nos está viendo. Dios está hablando a usted, le está hablando a su corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la sabiduría de Dios, la Biblia es la sabiduría de Dios. De manera que usted quiere ser sabio, entréguese al Señor, lea la Biblia para que sea entendido y tenga la sabiduría de Dios en su corazón. Amén. Yeah. Muy bien, seguimos con la palabra del Señor. Hay un gran título, oiga, hay un gran título. Jesús acusa a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Me corresponde el versículo 51 en adelante. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Vuelve, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, a los que entraban, si lo impediste. Vemos que la palabra del Señor es viva y es clara, eficaz, más cortante que espada de doble filo, y tiene un encuentro con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Jesucristo. El fariseo, aleluya, y el intérprete de la ley, dice que de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre vosotros en el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda palabra ociosa que digan los hombres en la tierra, debemos dar cuenta. Estos intérpretes de la ley eran gente que quebrantaban los mandamientos, quebrantaban cargas que no podían llevar la gente. Entonces dice el 52, ay de vosotros. Oiga, está ya 6 veces un ay, pero no es un ay de alegría, es un ay de dolor. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Ellos entorpecían la ciencia, la sabiduría de Dios. ¿A quiénes? La gente que quería entrar, porque siempre vivían señalando, criticando, murmurando. Ahorita en el tiempo actual mucha gente no deja que los otros avancen. Sí, hermano, viene gente que viene con un impulso de hacer la obra del Señor, pero están la gente poniéndole números, poniéndole fecha, poniéndole semana, señalándolos con la boca, con los ojos, con los pies. Todavía sigue ese espíritu del diablo, de fariseo, gente que quiere hacer la voluntad del Señor, pero están siempre criticando, que yo lo hago mejor, yo le pongo twistens. Sí, porque hay gente experta en juzgar y condenar a los demás, pero gente con un corazón generoso, hacer la voluntad del Señor. Porque mire cómo dice el 52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Se da cuenta? Gente que quiere leudar a los demás para quitar la sabiduría, para quitar el deseo de trabajar a Dios. Pero hoy en esta mañana se abre un espacio, aleluya, de gente que enseña la palabra y vive la palabra. ¿Para qué? Para que usted entre en la gran bendición de Dios. Y sigue diciendo, vosotros mismos no entraste a los que entran, sino que lo impedís. ¿Se da cuenta? Ni entran ellos, ni dejan hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy? Se abre una puerta muy grande, muy grande. En el Salmo 111, versículo 2, grandes son las obras de Jehová, buscados de todos los que las quieren. Hay un llamado para que todo aquel que venga, venga a oír palabra del Señor. Y deje de estar señalando, deje de estar acusando a su hermano. Al contrario, como dice el hermano Puerta, zúmbale mi Henry, zúmbale mi Henry. Tenemos que animar, levantar discípulos para la gloria del Señor. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Yeah.
Gloria al Señor Jesucristo. Estamos en Lucas capítulo 11. Me toca el versículo 53. Dice así: diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Gloria al Señor. Vemos lo que dice: diciéndole él. El Señor Jesucristo era el que le estaba diciendo, era el que le estaba corrigiendo, era el que le estaba, como dice la gente por allí, sacándole los trapitos al sol a esta gente, diciéndole lo mal que se estaban portando, diciendo lo mal que lo estaban haciendo. De repente hay gente que dirán: ¿por qué el Señor Jesucristo trata tan feo a esta gente? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la verdad os hará libre. Si Jesucristo no les dice la verdad a estos hombres, seguirían en la inmundicia, seguirían en lo malo. Por eso es que cuando se predica una campaña, se predica en los lugares, se les dice a la gente y la gente dice: no, pero ¿y quién va a llegar así si me dicen que yo soy un borracho y me va a llevar el diablo? Pues eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces no andamos hablando mentira. Jesucristo anda hablando la verdad. Le estaba diciendo a aquellos hombres que dejaran eso, que se siguieran las cosas buenas, el ejemplo que Jesucristo había dejado. Bueno, sigan ese ejemplo. Era lo que él estaba diciendo a aquellos escribas y a aquellos fariseos. Les decía: ustedes están haciendo lo malo. No está bien que ustedes pongan a los demás a una carga y ustedes no la lleven. Estaban corrigiendo a esta gente. Y dice aquí: diciéndoles él, gloria al Señor, estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle. Se sintieron presionados, se sintieron amarrados. Oye, este hombre, es verdad lo que está diciendo este hombre. Pero el problema de ellos, que no aceptaba, porque ese es el gran problema de la gente, que la gente sabe que está haciendo lo malo y no, yo lo estoy haciendo bien, yo lo estoy haciendo chévere, yo me echo mi cervecita, pero yo le guardo la platica a la mujer, yo estoy haciendo esto, pero no, Dios quiere que te salgas por completo de allí, Dios quiere que te salgas y le sirvas a Jesucristo. Es el propósito de Dios con la humanidad, de que se aparte del pecado y siga a Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Mándale, José. Gloria a Dios, Dios les bendiga mucho. Bendito sea Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11, 54. Dice así: acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Gloria a Dios. Esta gente estaban pendientes de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, bendito sea Dios, y los escribas estaban allí pendientes de nuestro Dios, de nuestro Señor, para ver en qué palabra se pelaba o se confundía y decía otras cosas para acusarle. Pero ustedes saben que el acusador se llama Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y esta gente se puso de parte del diablo para andar detrás de Cristo, para ver cómo lo acusaban delante del Sanedrín o de aquella gente que tenían el poder en ese entonces. Pero el Señor, conociendo sus corazones, conociendo sus mentes, no les daba lugar en nada. Y así nosotros hoy en día tampoco debemos darle lugar a Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a caminar rectamente delante del Señor y delante de los hombres. Bendito sea Dios, porque Cristo vino a enseñarnos, aleluya, cómo andar en este mundo y cómo vivir sanamente para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Yeah. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con la lectura. Nos toca el capítulo 12. Primer versículo dice: en esto, juntándose por millares,
la multitud tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Gloria a Dios. Vemos como esta gente se amontonaban, ¿verdad?, para criticar, para hablar cosas malas del Señor. Pero el Señor le advertía también a sus discípulos que miraran, que se fijaran de las cosas malas que esta gente, con las críticas, con tantas críticas, con tantas murmuraciones, ¿verdad?, que nos debemos cuidar de todas esas falsas cosas que los fariseos hipócritas dicen de tantas cosas de la obra. Debemos cuidarnos de esa obra, debemos cuidarnos de esas cosas, de decir tantas cosas falsas, de esa gente que vienen a entorpecer la obra del Señor, de esa gente que vienen a buscar cosas para injuriar a tus hermanos, a otros hermanos, a uno mismo, ¿verdad? Pero el Señor nos enseñó y nos advirtió que deberíamos estar pendiente, estar alerta de estas cosas para que no nos alcance a nosotros y nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Yeah. Amén. Dice Lucas capítulo 12, versículo 2. Dice así: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Jesús les enseñaba esto a sus discípulos. Dice que la multitud llegaba, eran millares. Y le dijo que se guardan a los discípulos, le dijo: guárdense de los fariseos, de los escribas y aún de los saduceos. Estas personas que hablaban, pero que no ejecutaban lo que hablaban. Estas personas que quizás se sabían el Pentateuco, que quizás se sabían toda la ley. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Estos fariseos pensaban que andaban caminando por rectitud, en justicia, pero estaban equivocados. Mira lo que dice el versículo 2: porque nada es encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La Biblia dice en Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. Amigo, tú que me estás escuchando, si estás haciendo algo malo, algo que no es agradable ante la presencia de Dios, hay alguien que te está viendo. Los ojos de Jehová están sobre ti. Pero hoy en esta mañana ha llegado la salvación a tu vida. Te estamos presentando al Cristo de la gloria, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Aquel que dijo: yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Aquel que le dijo a Pedro que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia de Dios. Aquel que murió en una cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y bajó a las profundidades del infierno y le pisó la cabeza al diablo y le dijo: muerto, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Que no pudieron con aquel Cristo de la gloria. Es el que te estamos presentando en esta mañana a la salvación de Jesucristo. Esta mañana te invitamos que vengas a Él, que vengas a Él y que no seas como un fariseo, como un escriba. Hoy ha llegado la salvación a tu vida, amigo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Me corresponde el versículo 3, dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy podemos ver, estamos viendo acá acerca, hablando de los fariseos, de esta gente hipócrita, que hacían las cosas malas, que hacían las cosas ocultas. Hoy Jesucristo nos está hablando a nosotros que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Aún dice la Biblia, lo que nosotros tengamos en nuestros corazones será manifestado. Aún lo que nosotros hablamos en secreto será manifestado. Por eso el Señor le estaba hablando acerca de los fariseos, que no había nada oculto. Es que la Biblia habla acerca en Corintios, 1 Corintios 14, 25, dice que lo oculto del corazón se ha manifestado, y así
postrándose sobre el rostro, adoran a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Dios está entre el pueblo, Dios está entre la humanidad entera. Por eso es que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Aún lo que tú hables en secreto, Dios está ahí. Porque la Biblia dice, ¿quién conoce el corazón sino Jehová, Dios de los ejércitos? También la Biblia habla acerca en Hebreos 4:13, dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos por dar cuenta. Hoy en día no hay nada oculto, mi hermano, amigo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Si tú tienes algo oculto, déjame decirte que hoy Dios saca eso a la luz. Si tú estás ocultando algo a tu pastor, si estás planeando algo en contra de tu pastor, algo en contra de la obra de Dios, Dios saca hoy eso a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo que el hombre tiene en su corazón, lo que el hombre tiene en su pensamiento, Dios los está escudriñando y Dios lo trae hoy a la luz. Por eso hoy mucha gente cierran, apagan el televisor, apagan la radio para no escuchar el matutino. ¿Por qué? Porque se está declarando la palabra de Dios, se está declarando la luz, se está declarando la verdad a sus oídos, y la gente ha cerrado hoy en día sus oídos y la vista a la palabra de Dios. Hoy el evangelio, amigo, así tú apagues el televisor, así tú apagues la radio, Jesucristo te está viendo y no tendrás de dónde esconderte, porque si te remontas en las alturas, de allá Jehová te hará sacar. Si te metes en la más profundidad, de allá Jehová te sacará. Así que, amigo, no cambie la señal, prenda el televisor, porque es Jehová que te está hablando a través de los matutinos, es Jehová que está utilizando a cada ministro, a cada pastor, para hablarte y decirte, descubre lo que tiene y no lo haga, apártate del mal y sigue el bien, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Yeah.